Es que usted me echó, la verdad que todavía le trae regalito. Así te quería hallar, desgraciado. Ya vio mi Pasado. Miren, ahora la hoja ya da vuelta. Mira, el respaldo como quiera, el de la brasa. Mira, Diego, yo le puedo echar agua. Pues sí, dame la respuesta. ¿Cómo queda el respaldo? Pues lo que le quería decir es que todavía hay una yesquita. Pero es parte de él. Mira, Diego, ella por vos ya no siente nada. Oye, el amor que siente es por mí, Diego. Vos te vas a componer vos solo por dentro. ¿Cómo? ¿Por Se va a carcomer, le quiere decir a él. Es que te mencho, no, hace, no, ahí va a vivir. Hace muchas ilusiones. ¿Cómo ilusiones? Pero vas a... Te acordará, Darwin, lo que mis palabras que te digo. Podrás decir lo que vos querás, pero no, viejo, no vas a la poder. La vida te lo den. Sí, mira, a ver, mucha pena. O sea, no vas a poder. Te lo digo en la cara, vos. Podés decírmelo, puedes. Cálmeme, hecho, cálmese, hombre. Mire, yo sé, pues yo lo entiendo. Vos sos un gran sinvergüenza, porque anda. Hay que las cosas vayan fluyendo. Haciendo desorden donde yo voy a tener. Ah, ¿en aquel rancho? En el rancho. ¿Sí? Están haciendo desorden, ¿verdad? ¿En aquel rancho? ¿Qué no le da vergüenza que la mujer ya se atreve. Mira, tengo mejor que ese rancho en la casa. Óyeme. Usted hizo ese rancho. Ahora en adelante vamos a luchar yo y Noemí. Ya va a ver las cosas mejores que se vienen. Si no trabajas, vas a solo tragar en la casa. Ay, Dios mío. Viéndolo bien, te dejó la Noemí porque vos eras huevoncito, no trabajaba. Era un trabajo. Poniéndole dos mujeres. ¿Tú viste? ¿Son cosas de hombre? Sí, yo sé que son cosas de hombre, pero viste un gran descarado. Acordate que el hombre nunca queda con una sola. Ay, sí, no. Usted sí iba a dar, yo sí, viejo. Usted más no es viva. Es como yo, me choca. Yo soy hombre de una sola mujer. Vamos, Darwin. Vamos, nosotros también. Vamos, 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 vamos
¿Y a usted qué es lo que le pasa, pues? ¿Ah? Mire lo que está pasando. Mire lo que está pasando. ¿Qué es lo que le pasa? Deme un hombrecito, tranquilice. ¿Qué le pasa, pues? ¿Qué le está soñando? ¿Tienes que tener cuándo? ¿Va a tener que le gustaría? ¿Qué le gustaría que tal vez mi mujer le esté dando con el otro? Claro que sí, si fuera mi mujer, pero recuerde que ella no es su mujer. Eso, ¿ves? ¿Ah? ¿Qué es lo que anda peleando usted? Pues que no es su mujer. Mi mujer. Ha sido su mujer, cosa. Ya dijo, ha sido su mujer. Pero que no la supo cuidar, es otra cosa. Dígame dónde le ha dado lugar. Mire, yo lo que pasa es que usted es gran sinvergüenza, acostumbrado a andar mangoneando a la gente. Conmigo no lo va a hacer, señor. Oiga, que le quede claro. Se lo despedí. Jamás. Jamás. Oiga, lo quiero ver. Jamás vas a poder, viejo. Jamás. Jamás vas a poder. Jamás. Va, de ahí, ¿por qué con él? Es que quiero ver si es hombrecita. Yo, hombrecito. Hombrecito, no esconde, viejo. No esconde. No, señor. ¿O por qué doble? Por eso, para nada. Yo soy delgado, pero mire. A mí no me interesa. Lo mismo. Alimentese entonces. Yo quisiera con él ahorita. No. ¿Con él quiere entonces? Dale, va, pues. Denle pues. Dale, pues. ¿Cómo es de sinvergüenza, va? No, ¿cómo? Va. Dale, pues. Entonces, ¿por qué no doble pegar para venir? No, aparte de usted, que usted. Por eso le tiene eso. Bulla, no pues, tiene que ver nada. Oye, y le voy a decir algo. ¿Y por qué pelea usted, pues? Por la sencilla razón que estoy viendo la injusticia que usted está haciendo. ¿Quién? Metiéndose en vidas ajenas. Eso no le interesa, señor. Está impidiendo algo que a vos no te interesa. Está impidiendo algo que a vos no te interesa. ¿Cómo no te interesa? Hombre, reviejazo, usted no se comporta. Aparte de usted. No, señor. Déjame, si le quiere pegar a él, primero me tiene que pegar a mí. Aparte. Y vamos a ver de cómo le va a tocar. Aparte, por eso le digo. Solo porque ella me va a casar con Noemí, ella va a ser mi esposa. ¿Por dónde se mete aquí? No, señor. Cosas que no me interesa. Claro que me interesa. ¿Y por qué le interesa? Por injusticia que usted está haciendo. ¿Qué injusticia? Es un hombre. Sí, es un hombre, pero usted anda peleando mujeres que no son suyas. Venga, le voy a explicar. Mire, y le voy a decir, y tenga carácter. Que no tenga aceite en la cara, que se le deslice. Oiga. Yo no tengo nada. No tiene nada, pero se le desliza las cosas. No, ¿cómo no va a deslizar? Sin vergüenza, ¿qué es? Le voy a... No, oiga, oiga. Sigo queriendo a lo de mí. Sí, oiga. Usted la sigue queriendo, pero ella, usted no siente nada por usted. Ahí va a ver que algún día... No, viejo, ese día ya nunca se va a llegar. Jamás. ¿Y usted cree que va a estar bonito ese casamiento? ¿Qué va a hacer? Ja. Claro que sí. Va a estar de los y va con un hombre haragán. Ah, sí. Aragán, ¿y qué? ¿Cómo usted cree que se vaya? ¿Ah? No, tampoco. Lo que digo que... Vaya, entonces, ¿por qué andas peleando, pues? Posible que se case. Posible que se case. Claro que no, viejo. Está loco, señor. ¿Sabe qué? Mejor avíseme cuando se baje de esa nube de fantasía que anda. Tampoco. ¿Usted está loco? No, que si de ella pasa aquí, que idea más grande la que ustedes. Por eso. Cosas. ¿Y qué? No le interesa. Claro que me interesa. ¿Por qué le interesa? ¿Sabe por qué? Cosas, porque su arreglo de él. Oiga, sí, pero... No, no es arreglo tuyo. A que no, usted no lo crea, ella es mi suegra. Yo voy a ver por la felicidad de ella también. ¿Y es? ¿Cómo va a ser? Es mi suegra. Es hombre. Por eso que yo la estoy defendiendo, yo me estoy metiendo por ella, por ella. No, 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 señor, espere. No me esté tocando tampoco. ¿Y por qué, pues? ¿Por qué no? Oiga. ¿Usted por qué dice que de los dos somos iguales? Apártese. Yo soy un hombre. No, señorito, aquí no va a pasar, tranquilo, tranquilo ya. No, apártese. No, no quiero utilizar la fuerza, oiga. Carmelo, compórtese. Ni yo también, es que yo también. Apártese. Le estoy diciendo, Carmelo, no lo quiero golpear, ni quiero que usted me golpee. Oiga, compórtese. Hablemos ya como hombrecitos que somos, oiga. Vení para acá vos. ¿Qué? Vení para acá. No, aquí estoy, pues. No, no te escondas detrás de los modelos. No, aquí estoy, pues. Vení, no se está escondiendo tampoco. Simple y sencillamente lo que estamos haciendo es evitar los problemas. Usted va a ver que donde me va a sí, ¿no? ¿Crees que no me siente miedo? ¿Y usted por qué me siente miedo a mí? Pues no, tampoco. ¿Ah? Vaya, entonces, ¿por qué no agarra problemas conmigo? Que no tiene cólera. Me anda escondiendo igual que te quítese la cólera que tiene, pues. Que no es conmigo, pues. Tampoco, ¿eh? Yo con él es. ¿Qué tengo que hacer para que le agarre conmigo? No, es que dígame, no me hace nada. No, entonces, ¿quiere que le haga algo? Sí, ¿no? ¿Quiere que le haga algo? No, aquí estoy yo, pues. Pero de qué forma, porque usted no tiene nada, mira, que meterse con ella, con la vida de ella. ¿Crees que sí, no va a dejar ahora? Y por, eso, sí, la voy, y por claro. Eso la respeto, y yo respeto las decisiones. Yo te respeto. Sí, ah, sí, qué bien, respeta, peleando mujeres ajenas. ¿Desde cuándo, Carmelo? ¿Desde cuándo? Ahí está. Agárrate, por favor, mejor vamos. Guarderé, no, es que yo con él. Y mire, te lo digo de ahorita, ay, que algún día me mire platicando con él, discutiendo, no quiere que se vaya un camino. Te voy a decir algo. Ay, Dios, hoy manda los caminos usted. No, es que... Ah, qué chino. Felicidades, es ingeniero de ingeniero. No, de tampoco. Mira, poneme atención. Mira, Carmelo, te voy a decir algo. No, mira, no te quiero ver cerca de la boda, ¿verdad? Porque no sabes lo que te va a pasar. ¿Qué me va a pasar? Usted tiene que entender. Mira, me voy. Me
voy, viejo. Por miedo, te vas. Él, no, él viejo. No, no, váyase, no busque problemas. Él le dice a la Olga que ella va a llegar. Ah, no, lástima. Lástima, lástima. ¿Lástima anda dando usted? No, tampoco. ¿Por qué dice que no? ¿Ya ve? Porque lo ve chiquito. Mendigando, mendigando el amor. No, ¿y quiere ver? Darwin ahorita va contento que se va a casar. ¿Sí? Te lo digo usted en la cara y se lo dije a él en la cara. Sí, y se lo vuelvo a decir también. Dígamelo, señor, diga. Que va a tener gusto de casarse. ¿Por qué? Y algún día va acá llorando. Digo, claro. Ajá. Te lo digo a usted. Le voy a hacer una pregunta y quiero que me la conteste con sinceridad. Darwin para usted, así, vulgarmente, para usted no significa nada. Él es una babosada, Darwin. Una basura, le voy a decir así. Así, una basura. No sabe por qué me cabe de risa. Porque no es hombre ni para ella. Sí, entonces, Darwin, vuélvamelo a repetir. Darwin es una basura. Sí. Entonces, de basura se deja quitar las mujeres usted. ¿Sabe qué por qué? Oiga, qué me lo bárbaro. Oiga, significa oiga, Carlos, que una basura vale más que usted. Ya me dijo, ¿ah? De basura. Sí. Mire, no, a mí no es que ella me haya dejado. ¿Y qué pasó? Dígame. Yo le dije que mejor se fuera. Ah, usted le dijo que se fuera. Sí, así como lo oye. ¿Y hoy por qué le anda llorando? Ya ve, el amor es ciego. Mire, Menchito. Cuando tal vez uno piensa de arrepiente. Yo a usted le voy a decir algo y se lo voy a decir claro, de hombre a hombre. Dígame. Yo a usted siempre lo he respetado y nunca le había faltado respeto hasta el momento. Igual a yo a usted. Oiga, le voy a decir algo. Si usted ama, así como dice esa mujer, déjela que llegue a la vida. Si usted, como dice, y se cree tan seguro que esa mujer, pues, lo va a dejar a ver y no va a volver, entonces ahí va a aprovechar usted. Pero para mientras ahorita, deje los que sean felices, no se anden metiendo en vida ajena. Mire, oiga. Le voy a dar la oportunidad, ¿sabe qué? Le voy a dar a donde más le duela, a Darwin. Usted no entiende, va. ¿Sabe qué? Ya no se preocupe en eso, hombre. Y por favor, no vaya a llegar a la boda. Es lo que viene a decir. No, que me viene así. Y si llega ahí, lo voy a estar esperando entonces. Está bien, está bien. Oiga, está bien. Anda peleando usted también. Está bien, los dos somos machos. Hay que terminar de ordenar y todas las cosas. Sí, la verdad que sí. Y usted ya viene mejor. No, mira, de quién es. El novio de ¿y eso lo abre? ¿Y por qué debía estar tarde usted? Yo. ¿Qué es que ahora estaba esperando porque nos ayudara a organizar aquí lo que vamos a hacer? No sabes, mi amor, lo que me ha hecho, señor. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Es que me contraí con él. Ese bonito cuerpo de anguilla. Carmelo, ah, pues. Carmelo, ¿y qué pasó con él? ¿Qué pasó ahora con Carmelo? Ayer. Le reclamó y le dijo todo lo que todo, quería hacer. Todo lo que quiere hacer, cree. ¿Qué quiere hacer? Mentira, ahora, ¿qué quiere hacer el viejito? Impedir la boda. Ay, pobrecito. Impedir lo que... Pobrecito, ese hombrecito, ¿cómo le ocurre que van a impedir nuestra boda? ¿Crees que nada? Mamá. Es que nada lo que está pensando. Pero mírenme solo, siquiera. Ver que ahí estuvimos una media que. Pero le pegó duro a Harwin. Ahí pero es. No lo golpeó a usted. No, pero ahí llegó. ¿Usted viene bien, creo? Sí, mi amor, yo vengo. ¿No me le hizo nada? No, no, mi amor. Sí, no, porque no. Imagínese si hubiera destrozado esa cara ahora para nuestro día. No, ay, no. Entonces sí me encargo yo de Carmela si le veo que daño. No, así. No, así le veo que está bien. Pero usted sigue yo duro. Ah, yo así, bueno, le veo. Le mira todo, ay, al doble, porque yo no me agarré yo. Y allá se quedó. Lo dejó si siquiera, Dani. Y sí, porque imagínese faltarle respeto a Olguita, pues. Sí. ¿Cómo? Algo me dejó como casetera vieja. Algo así. Chimuelo al viejo. Chimuelo. Ay, eso me gusta, Dani. Por eso lo amo. Ay, es sí. Que yo te amo, mi vida. Ay, que me yo también te amo. Ay, por eso te amo. Solo él, a Juan no lo encontró. No, solo él estaba. Ah, pues no falta Juancito. Si hubiera estado Juan, le da ¿sí? Entre los dos a él. Y solo usted, solo usted se enfrentó con él. No, ¿quién? La otra. ¿Quién? La Volca. Obvio, hombre. Es Eduardo. Sí, ahí venía. ¿Y ya nos han golpeado? No. No, yo no sé cómo le dieron. ¿Cómo es que lo dejó solo allá con no, no, él se le quedó hablando. No molesta. No me largo y dejó solo a Carmelo con Carlos. No. ¿Dónde? Ahí sí ellos quedaron hablando. Ay, no. No, yo lo quedaron hablando. Pero ahí ya quedó Carmelo. No, pero lo amenacé. Le dije que no se llegara a acercar ahí a la boda. Que ni se le vaya a ocurrir porque. No, yo la policía le voy a echar si ella llega a acercar a nuestra boda. Yo le allá, mire, que... mire, allá lo dejó. Allá, no. Yo voy a ir a ver qué hace Carmelo también. No. Yo voy. No, mi amor, yo no vaya. No vaya. No vaya, mi amor.